Y es oscuridad. Todo el mundo piensa que es apagar la luz y que eso es ser ciego. O que es cerrar los ojos y que eso es ser ciego. Y no, eso no es ser ciego. Porque finalmente uno no ve negro. El que tiene desprendimiento de retinas ve rojo o ve color brillante, plateado, un rojizo plateado, ¿cierto? El que tiene blanqueamiento de nervio óptico ve un poco blanco plateado. Pero ciega la vista. Y en este caso es solo la mirada. John Alexander Díez. Yo nací viendo. Entonces estaba jugando fútbol en el colegio. Me tropecé con otro compañero. Cojo el balón, giro. Al girar nos encontramos, nos chocamos la frente. Tuve desprendimiento de retina. ¿Cuál es su banda favorita? Uy, tengo muchas. Afectivamente, Kraken. Y esa banda tiene una canción muy importante para mi vida en cuanto a la discapacidad. Dice la canción: si vas al frente, no des la espalda. No siempre gana el valiente, a veces pasa. Si vas al frente, no des la espalda. No siempre gana el valiente, a veces pasa. En este mundo, ser diferente es para muchos tan solo una ficción. Yo escuché esa canción cuando llevaba como 6 meses de ciego y yo decía: bueno, finalmente sí, es un reto, ¿cierto? Es un reto, es buscar la vida, es construirla, es hacer mi propia vida dentro de esa oscuridad que todo el mundo piensa que es oscura, la ceguera, ¿no? Desde ese día como que pues, yo dije, el rock es lo mío, escucho rock, pienso en rock. Mi nombre es Carlos Alberto Morales Castillo, tengo 29 años. Y me dijeron pues que habían disturbios, entonces salí pues para ver cómo estaba la situación. En ese momento cuando llegué allá, empezaron a tirar piedras y toda esta cuestión, y empezaron a sonar unos disparos que venían pues por parte de la policía. Yo salí a correr para devolverme hacia la casa y cuando salí a correr pues... sentí un disparo en la espalda. Tengo una lesión, un trauma raquiomedular a nivel T9, T10. Tengo una familia, mi esposa y mi hijo de 4 años, Diana Carolina Bozo y Joel Morales. De la presidencia me gustó el álbum Balística, que pues tocaron la gran mayoría de canciones de ese álbum. Y pues la trayectoria que esos locos llevan es bastante, bastante grande. La vibración de los sonidos cuando suena una batería. ¿Están listos o qué? Que te vibra acá. Yo le decía ayer a Carlitos, yo le decía, siéntalo acá. Ahí es donde se siente el rock. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque te pega. Siente la vibración ahí. Que te pega. Y ya déjate llevar, el rock déjate llevar. Entonces tú puedes fácilmente empezar a moverte y sentir la vibración de sentir el rap, porque eso es, ¿cierto? Pues la primera vez que voy a Rock al Parque así en silla de ruedas, y pues al principio con un poco de temor, pero pues se me hizo bastante fácil, muy cómodo estar allá. Pues de una vez me pasaron a la zona VIP y no, todo fue súper sencillo para las personas que están en esa discapacidad. ¡Una, dos, tres!